Muy buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, ya entrando a la recta final, ¿verdad? Ya de este curso. Ya entrando en los últimos días, solo nos queda pues hoy, el miércoles, mañana, y el jueves se acabó. Se acabó el jueves, ¿verdad? Y lo que vamos a ver ahora, pues, es la continuación de lo que vimos ayer, los copies. Vamos a ver también sobre landing page, formularios de contactos, y quiero ver qué más, artes, cómo crear artes y todo eso, ¿verdad? Es lo que vamos a ver ahorita. Y quiero ver qué más. Tal vez nos queda tiempo para ver lo que es empezar a ver la plataforma de Facebook, si no, pues, porque está programado para mañana, ¿verdad? Pero si no, pues avanzamos un poquito ahora. En lo que es la plataforma de Business Manager. Okay. Vamos a tratar de hacer una campaña, aunque les voy a mostrar la parte de la landing page. Yo sé que para algunos de ustedes, especialmente si son emprendedores y no conocen mucho sobre computadoras, les va a costar hacer una landing. Pero vamos a crear una campaña de mensajes. Es decir, que en vez de que vayan para la landing page, vayan para Messenger. Es lo que vamos a hacer por cuestiones pues prácticas. Por cuestiones prácticas. Pero aún así vamos a tocar el tema de las landing page para que ustedes tengan el conocimiento y sepan que se puede hacer. ¿Verdad? Sepan que se puede hacer. Hay un detalle nada más que hay que tomarlo muy en cuenta. Para utilizar el Facebook Manager, no todas las cuentas de Facebook pueden acceder. ¿Por qué razón? No tengo ni idea. Facebook así lo ha hecho. He observado que las cuentas que se crean, digámoslo así, entre comillas, en Estados Unidos sí tienen acceso. O algunas cuentas que ya hayan hecho algún tipo de inversión, por ejemplo, en el botón de promocionar o alguna cosa, si tienen acceso. Ciertas cuentas de El Salvador o Centroamérica sí tienen acceso. Ahí la mayoría creo que no lo tienen. O sea, tienen acceso a la plataforma, pero no pueden ejecutar ningún anuncio. Entonces, eso es lo que yo he observado. Yo tengo una cuenta de Facebook que yo la creé precisamente para eso. Y está está como en Estados Unidos la cuenta, ¿verdad? Así que cuando yo la abrí, puse que vivía en Estados Unidos, una cosa así. Y fue el que me habilitó para poder utilizar el Business Manager. Con mi perfil normal, no se puede porque está aquí en El Salvador, ¿verdad? Así que es un detalle que lo tenemos que tomar en cuenta ya al momento de hacer las publicaciones. ¿Ok? No sé si ha habido alguna pregunta de todo lo que hemos visto en todos estos días. ¿Ok? ¿No hay preguntas? Ok. Perfecto. Sigamos entonces con el programa. Solo déjenme ver por acá, ¿dónde está? Quiero ver cómo está aquí la plataforma de inglés corporativo. Veamos. Nos quedamos de que íbamos a hacer sobre un producto, ¿verdad? Ya vamos a abrir Word para ver qué producto es. Veamos. El día de ayer fue la campaña de inbound marketing, la estructura de una campaña de publicitaria en Facebook es la que estamos viendo ahorita, este es el tema. Vamos a ver, era pastelería Emma, el de ustedes, ¿verdad? ¿Sí o no? El que estábamos viendo. Sí, esa era. Esa era, va, ok. Vamos a ver con pastelería Emma. Creo que me mandaron ahí los artes, ¿verdad? Al Facebook, perdón, al WhatsApp. Vamos a acceder al WhatsApp entonces.
para tomar de ahí los artes, porque vamos a crear artes también, de una sola vez. Vamos, tipos vinculados. Voy a apagar un rato la cámara porque para que sea un poquito más rápida la computadora y no tenerlos aquí aburridos. Veamos. Para cargar el WhatsApp. Veamos acá. Están pidiendo el enlace de Zoom. Creo que es este, si no me equivoco. Muy bien. Ok, perfecto. Aquí estamos ya. Veamos dónde está el arte. Tenemos la cámara. Ya estamos aquí. Aquí está Emma. Muy bien. Ok, ya tenemos aquí los insumos. Vámonos a la presentación para ver qué es lo que nos falta, ¿verdad? También déjenme decirles que me están pidiendo que si pueden completar ya el último examen. Comentarles que el último examen básicamente es como un repaso de todos los demás exámenes, o sea, no hay preguntas nuevas, sino que ya las hicieron, ya las vieron. Así que pueden hacerlo hoy. Buenas noches, Rodrigo. Bienvenido. Pueden hacer hoy el examen a más tardar mañana. Me están pidiendo que todos lo realicen a más tardar mañana. Si tienen exámenes pendientes, por favor, pues háganlo entre hoy y mañana, ¿verdad? Entre hoy y mañana. Por política de INSAFOR es importante que lo realicen. Ok, vamos a ver. Dijimos, elección de red social, ya está. El lead magnet, creo que por ahí lo teníamos, ¿verdad? Vamos a abrir el archivo en Word. Nos quedamos en el copy. Vimos también algunos ejemplos de las plantillas de títulos para copies, pero vamos a crear uno. Si no me equivoco, se les mandé, creo yo, las plantillas, sí o no, me acuerdo muy bien. Como atiendo varios grupos, no sé. Sí, ya lo compartió. Ya lo compartí. Ok, perfecto. Excelente. Acá. Vamos a ver cuál elegimos. Creo que era para pasteles, ¿verdad? Y vamos a dar como el 20% de descuento, una cosa así, ¿verdad? Veamos. Sí, el 20% de descuento para las primeras 15 personas. Ok. Sí, esa era para hacer marketing de escasez. Licenciado, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Y un giveaway es un lead magnet? Sí, un giveaway puede ser un lead magnet, es correcto. Para los que no saben qué es eso, es básicamente, creo que es un regalo, una rifa, algo así, ¿verdad? Si no me equivoco. Que se da en las redes sociales. Eso más que todo se ocupa en el community management. No tanto en la publicidad, pero sí podría ser un lead magnet. Pero en este caso sería como para generar tráfico. ¿Sí? Podría ser un lead magnet para generar tráfico. Vamos a ver. Licenciado, disculpe. Fíjese que ayer tuve un problema para encontrar los archivos de la marca Enma. Okay. Entonces, ahorita le acabo de enviar al grupo un archivo RAR con los PNG para que le facilite por cualquier cosa. Ah, perfecto. Sí, ya vamos a ver. Ya vamos a empezar a crear el arte. Vamos a crear un video corto, sencillo, en Canva. De hecho, creo que de todas las aplicaciones que se pueden utilizar, creería yo que Canva es la más versátil, la más fácil de utilizar. Y pues mucha gente lo utiliza, ¿verdad? Para hacer ese tipo de publicaciones.
No, no he pasado lista todavía. Ya casi pasó lista. Estamos eligiendo ahorita lo que es el encabezado. Vamos a ver. Ok. A mí me ha sacado de varias camas, dice Samuel. Excelente, sí, así es. Igual a nosotros, ¿verdad? Que de repente, porque quieras o no, los programas como, por ejemplo, Illustrator, Photoshop y todos esos son buenísimos, pero sí requiere un poquito de tiempo, ¿verdad? En cambio, Canva es así, ¿verdad? Ya tiene todas las plantillas y todo. Es más rápido de armar un video. Es más rápido de armar. Bueno, por ejemplo, ¿se acuerdan del video introductorio que yo utilicé en la primera clase? No sé si se recuerdan. Fue lo primerito que pasé. Ese video introductorio yo lo armé en Canva. Lo armé rápido. Porque me dijeron, pues, de un día para otro lo de este curso, ¿verdad? O sea, me dijeron... Estuvimos platicando, por decir algo ayer, y me dijeron, mañana empezamos, ¿verdad? Una cosa así. Fue bien abrupto. Entonces, yo quería, a mí me gusta siempre presentar así de repente materiales y digo, bueno, vamos a armar un video introductorio. Entonces, se armó en Canva, en forma rápida. Y voy a compartir con ustedes también, no solamente eso, sino que tips para poder hacer videos, para poder hacer buenos artes, plataformas que les van a ayudar a ustedes bastante también. Eso vamos a hacer hoy. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿dónde podríamos ponerlo el pastel? Busquemos uno. Si no, nos inventamos uno. Si no hay uno aquí, pues nos inventamos uno. Veamos. Vamos a ver. Okay, veamos. Si no, pues nos inventamos uno. De hecho, ojo con esto. Nosotros podríamos utilizar aquí, ahorita, en esta campaña, varias estrategias. La primera puede ser que yo tenga un solo arte y le hago 5 copies distintos. ¿Sí? A ver cuál de los copies funciona más. Esa sería una estrategia que yo podría utilizar acá, por el tipo de producto. Otra podría ser 5 anuncios diferentes con el mismo copy, a ver de cuál de los 5 anuncios me funciona más. Puedo hacer videos o puedo hacer arte, ¿verdad? Es decir, imágenes. Vamos a ver, sigamos buscando. Ok, Rodrigo, hable con Paola. Oiga, escríbale a Paola. Aquí. Bueno, creo que no había alguno. Por ahí había uno más o menos, ¿verdad? Pero nos vamos a inventar quizás el copy. Ok, ya sabe, Rodrigo. Vámonos a Word. Y nada más recordemos. Estamos ya. Ya tenemos el lead magnet, el descuento, 20% de descuento, servicio a domicilio para las primeras 15 personas. Pues vamos con el copy. Acordémonos que primero va el problema. ¿Qué problema vamos a solucionar? Podríamos iniciar con una pregunta, como dijimos la vez pasada, puede ser una pregunta. Es, ¿deseas celebrar un cumpleaños diferente? ¿Podría ser esta? Cumpleaños. Ok, podría ser una pregunta, ¿verdad? Otra pregunta, ¿cuál podría ser? Veamos. ¿Celebras hoy? Podemos iniciar así, ¿verdad? ¿Necesitas un pastel de cumpleaños? Hay algo bien interesante en relación a los cumpleaños, que Facebook tiene una categoría sobre cumpleaños. Eso está bien interesante. Aquí lo vamos a ver, creo que el día de mañana.
Vamos a ver ya todo eso. ¿Ok? Y luego venimos, después de la parte del problema, vamos entonces con la solución al problema. Ah, aquí está, Rodrigo. Me gusta este, me gusta. ¿Buscas pasteles con diseños únicos? Sí, me gusta también ese. Excelente. Muy bueno. ¿Ah? ¿Buscas pasteles con diseños únicos? Muy bien. Me gusta bastante, Rodrigo. Excelente, gracias. Este es el problema. Ahora vamos con la solución. ¿Ok? La solución es... A ver. Aquí podríamos empezar con el lead magnet, ¿verdad? Solo para las primeras 15 personas. 20% de descuento. Servicio a domicilio gratis. ¿Ok? Vamos a ver, servicio a domicilio gratis, ¿qué más le ponemos? Ahí está, solución, beneficio, utilidad. Ah, podríamos hablar un poquito más sobre la calidad de los pasteles, ¿verdad? Servicio a domicilio gratis. Diseños únicos a tu estilo. A buen precio. Contáctanos ya. Ok, podríamos ocupar. Vamos a ocupar el que puso ahí Rodrigo. Está muy bueno. Ahí está. Así sería. Busca pasteles con diseños únicos. Solo para las primeras 15 personas. 20% de descuento y servicio de domicilio gratis. Diseños únicos a tu estilo a buen precio. Contáctanos ya. Así, sencillo, al grano. Dependiendo del producto o servicio, puede ser un copy un poquito más largo, ¿verdad? Un poquito más largo. Pero para este ejemplo, yo consideraría que con un copy así, pues vamos al grano, ¿sí? De repente alguien que está viendo dice, busca pasteles con diseños únicos. ¿Sí? Solo para las primeras 15 personas, 20% de descuento y servicio de domicilio gratis. Diseños únicos a tu estilo, buen precio. Contáctanos ya. Este puede ser un copy. Podríamos armar 5 copies así y colocar una sola imagen. Bueno, antes que otra cosa pase, vamos a pasar lista. Okay. Licenciado, antes que una idea, digo yo. Dígame. Cuando pone usted solo para las primeras 15 personas, es como que solo van a diseñar ese solo esas 15 personas. ¿No sería mejor poner a las primeras 15 personas tendrán el 20%? Porque okay, ese es solo para, o sea, pone como limitante ya para todos los demás. Esa es la idea. Pero, o sea, que solo... Pero es que, es que aunque lleguen después, aunque ya no tengan, digamos, la 16 o la 17 persona, esa va a poder diseñar, aunque sea a otro precio. Es que la idea es crear escasez. O sea, nosotros si nos llegan 50 personas, igual les vamos a dar el mismo precio, los 20% de descuento y servicio gratis. Es solo para crear escasez. Es decir, hey, mira, pregunta ya. Como quien dice, llama ya, ¿verdad? ¿Ok? Por eso es que se pone solo las primeras 15 personas. Pero obviamente, si nos llegan 100 personas, a las 100 personas atendemos, ¿verdad? Con la promoción. ¿Sí? Sí. 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 Entonces, es solo para lograr eso. Por ejemplo, ok, por ejemplo, hay algunas landing que le colocan un ¿cómo se llama? Un cronómetro. ¿Sí? Dice fin de la promoción y ahí va para atrás, ¿verdad? Es decir, que de repente está el cronómetro, por decir algo, 15 horas, ¿verdad? O 7 horas, 10 horas, y que va para atrás el cronómetro. Cuando usted se mete, ¡ey! Solo 10 horas va a durar esta promoción, ¿verdad? Y después se acaba, ¿verdad? Hay cronómetros, ¿verdad? En inversa, no sé si alguno de ustedes ha visto alguno de esos en alguna landing. Así es, en Coupon Club, creo. Sale como el precio de
un día y dos horas, algo así. Ajá, dura. Cabal, un día, dos horas, exacto, un cronómetro. ¿Qué es eso? Está presionando, ¿verdad? Presionando, es decir, se va a acabar. Ah, pues es lo mismo acá. Aquí no vamos a colocar un cronómetro, pero colocamos esto, ¿verdad? Solo para las primeras 15 personas. Si usted lo siente que es muy poquito, podría poner las primeras 25, ¿sí? Solo para las primeras 25 personas, ¿verdad? Por ahí podría mover. ¿Por qué? Porque la idea es, o sea, todo el mundo sabe que Facebook lo ve cuánta gente. Millones de personas, ¿verdad? Entonces uno dice, híjole, hay que hablar ya, ¿verdad? Preguntemos, ¿sí? Por lo menos, para salir de la duda, ¿verdad? Entonces, de eso se trata este tipo de copy. Crear urgencia, crear sentimiento de escasez. Ya se va a terminar, me voy a quedar sin la promoción. Esa es la idea. ¿Ok? Ahora bien, bueno, ya tenemos el copy. Hoy, como les digo, podemos hacer 15 copies similares, perdón, 5 copies similares y una imagen, ¿verdad? O un video. O podríamos hacerlo al revés. Un video o una imagen con, o ¿cómo se llama? Quiero ver. Si solo con un anuncio de un dólar lo ven 300 personas. cabal, usted le dio el clavo a Samuel. No, de hecho, en el Business Manager con $2 creo que lo ve más gente, más de 300 personas, mucho, mucho más. Entonces, como dijimos, aquí podemos hacer dos estrategias. La primera estrategia con este tipo de producto sería 5 copies. Y un arte. Y la segunda serían un copy con 5 artes. Inclusive podríamos manejar campañas simultáneas. Es decir, una campaña hacerla así y otra campaña hacerla así. A ver cuál de las todas funciona mejor. ¿Ok? Ah, sí, gracias. Iba a pasar lista. Que siempre se me va. Me emociono, chicos, cuando estoy aquí. Se me va la onda. Y apurémonos porque ya no va a comer el tiempo. Vamos a ver. Martes 5 es ahora. Ana Graciela. ¿No está? Ok. ¿No está doña Ana Graciela? Ana María. ¿No está tampoco Ana María? Lick, yo creo que se ha equivocado. Porque tenía que empezar con Angélica, creo yo. Sí, tiene razón, perdón. Me fui al otro grupo que tenemos después. Ahí está, hoy sí. ¿Angélica? Buenas noches. ¿Hola? Hoy sí, ¿verdad? Sí. Ok, Angélica, ya la contamos. Muchas gracias. Bueno, gracias, Lee. Muchas gracias, compañero, por avisarme. Blanca Natalia. Presente aquí, muchas gracias. Ok, perfecto. ¿Carlos? Presente. Muy bien. ¿Damaris? Presente. Muy bien. ¿Eric? ¿No está Eric? Presente. Ah, como no, sí estaba. Muy bien. ¿Eva Sofía? ¿Eva? Aquí estoy, presente. Muy bien. ¿Glenda? Hola, presente. Excelente. ¿Ivette? ¿Está Ivette por ahí? ¿No está Ivette? Ok. ¿Jaime Antonio? Buenas noches, presente. Buenas noches. ¿Jennifer? Presente. Muy bien. ¿Juliana Guadalupe? No, Julia Guadalupe, perdón. Siempre no sé qué le pasa. Vamos a ver. Julia, ahí está Julia. Excelente, Julia. Bien. Quiero ver quién más estaba por aquí. Okay.
Karen. Presente, buenas noches. Buenas noches. Catherine Vanessa. Ok. María José. Presente. Perfecto. Ay, disculpe, Julia, que yo no sé por qué. Bien raro. Ok. Marisela. Presente. Excelente. Miriam del Carmen. Buenas noches, presente. Buenas noches, Misael. Buenas noches, aquí presente. Ok, Paola. Buenas noches, aquí presente. Perfecto, Reina. Reina, ¿está o no está? Ok, Rocío. No está Rocío. Ok. Rodrigo Alejandro, por ahí andaba, ¿verdad? Rodrigo Anthony. Rodrigo. No está Rodrigo Anthony. Ok. Veamos. Falta. Roxana. Roxana Marina. Buenas noches, presente. Samuel, ahí andaba también Samuel, ¿verdad? Sí, aquí estoy presente. Okay. Vanessa. Buenas noches, presente. Buenas noches, Wendy. Presente. Y Zulma. ¿No está Zulma por acá? Como no, presente. Ah, ok, perfecto. Aquí está Rocío también. Vaya, vamos a ver. Excelente, Zulma, gracias. Sí, Rocío, aquí la apuntamos ya. Quiero ver. Catherine también, dígame. ¿Cómo se llama? El muchacho que se llama Rodrigo fue el que le había pedido permiso. Ah, ok. Porque le había salido inconveniente, dijo. Ah, ok, perfecto. Bueno, por lo menos estuvo unos segundos por acá la clase. Ahí después monitoreo, revisa eso. Ok, vaya, vamos a ver, ¿qué se hizo? Vaya, sigamos donde estábamos, ¿verdad? Ya hicimos el copy. ¿Dónde es que estamos? Ya hicimos el copy, hoy vamos en sí con el anuncio, ¿verdad? Con el arte. Y para eso pues nos vamos, acá, vamos a Google. Voy a apagar un ratito la cámara para que no se nos trabe. Y dar esta cosa. Ahí está. Aquí tenemos ya Canva abierto. Vaya, vamos a ver aquí. Aquí hay una infinidad de cosas que podemos hacer. Vamos a ver aquí redes sociales. Y nos va a desplegar pues aquí algo bien interesante. Aquí tenemos el post para Instagram, post para Facebook. Veamos. Portadas, reels, animaciones, creo que era el anterior, ¿verdad? Vaya, vámonos acá. Ahora bien. Hay dos cosas que nosotros podemos utilizar. Quizás por cuestión de tiempo, no lo voy a colocar acá por el tiempo que nos tomaría armar un video completo. Pero sí vamos a armar como un video así de corto de 5 segundos, 2 o 3 segundos, con animación. Es decir, va a ser una imagen con animación. Eso es lo que vamos a hacer. Pero les voy a mostrar acá un par de lugares donde ustedes pueden tomar su base de datos. Porque el problema muchas veces con este tipo de plataformas es que de repente usted viene, ah, qué bonito este video, lo baja a YouTube, y de repente lo pone, va a tener problemas por los derechos de autor. Entonces hay dos plataformas que se ocupan mucho, por lo menos yo las ocupo, que son gratis, no tienen derecho de autor ni las fotos ni las imágenes, que una es Pixabay
Esa es una. Y la otra, ya la vamos a ver, que son fantásticas esas. Y la otra es Pexels. Son dos plataformas en las cuales usted puede obtener su, vaya, aquí tenemos música, vectores, ilustraciones, fotos, efectos de sonido, que uno puede descargar totalmente gratis. Aquí hay algunas muestras, ¿ves? Yo coloco aquí el cursor, se va a comenzar a mover. Y todo esto no tiene copyright. ¿Qué significa que no tenga copyright? Significa que yo puedo usar libremente la imagen y no voy a tener ningún problema con cuestiones de derecho de autor, ¿verdad? Entonces yo lo voy a poder hacer como yo quiera. Ah, por ejemplo, aquí tenemos esta imagen. Vamos a ver esta otra. Bien, no sé si ustedes pueden ver el movimiento. Sí, se puede. Sí se ve, ¿verdad? Vamos a ver esta. Vamos a ver esta de acá. Entonces, aquí está, es una muestra nada más. Esa está bonita. A ver acá. Este, el movimiento creo que es un poquito más chiquito, más pequeño, más corto, más imperceptible. Vamos a ver esta. Vamos a ver las personas caminando. Aquí este. Vamos a ver acá. Y aquí podemos ver pues lo que nosotros querramos. Por ejemplo, podríamos con ella que estamos con cuestiones de pasteles. Pasteles. Ahí está. Aquí tenemos varios. Está este. Ahí, aquí, segundos. Vamos a ver este. Ok. Este podría ser también. O este. Hay varias fotos de pasteles. Que sea de cumpleaños. ¿Cómo? No, que sea de cumpleaños, le digo, porque lo que estamos promocionando es para cumpleaños, ¿verdad? Sí, para cumpleaños, es correcto. Vamos a ver, Reina, me estáis escribiendo por ahí. Déjenme ver, permítanme. ¿Dónde está? Reina, ¿dónde está? Aquí está. Perfecto, Reina, ya la apuntamos. Vaya, vamos a ver, para cumpleaños dijimos, ¿verdad? Veamos. Ahí está. Tenemos esto, también tenemos esta otra. Lo mismo. Vamos a ver acá. Cumpleaños. Tenemos. Bueno, que aquí tenemos. Aquí la ventaja es que aquí tenemos de diferentes tamaños, formas, colores y todo, ¿verdad? Mira qué bonito este. Interesante. Esto es una imagen. Y podemos cargar, estos son fotos. Vamos a ver videos. A ver este. Bueno, como la publicación de Facebook es cuadrada, eso tienen que tomarlo en cuenta. La publicación de Facebook es cuadrada. ¿Sí? Aunque no parece cuadrada, eso es algo bien interesante. No parece cuadrada, pero sí es cuadrada. No parece cuadrada porque es un efecto, digámoslo así, visual, en el sentido de que está el anuncio y tiene un encabezado y tiene abajo, pues, otras opciones, ¿verdad? Entonces, por eso no parece cuadrado, pero si ven el anuncio propio en sí, es cuadrado. Entonces, eso tienen que tomarlo en cuenta. Bueno, aquí tenemos, pero sería este cumpleaños, pasteles, ¿verdad? Pasteles. Vamos a apurarnos para lograr completar. ¿Cuál podría ser? Digamos esto. Y lo que vamos a hacer es que quizás, bueno, aquí está el anuncio. Quizás vamos a tomar lo que es una imagen.
Porque si nos ponemos a editar videos, vamos a tardarnos un montón y ya no tenemos tiempo. Pero ya les di una herramienta. Vamos a ver cuál podría ser, chicos. ¿Estaría bien esta? ¿Cómo la ven? Esta ya me dio hambre. Lo peor que quiero rebajar. Está bien. Esta está bien, ¿verdad? Bueno, vamos a bajarla. Veamos. En el escritorio. Estamos en inglés corporativo. ¿Dónde está? Ahí está, inglés corporativo. Lo guardamos. Ok. Otro detalle para, en este caso, la música. Por ejemplo, bueno, en esta aplicación aquí hay música también, ¿verdad? Podríamos utilizar música de acá. Que no tenga copyright. A ver, aquí. Aquí está, creo que sí no tiene música, si no me equivoco. Aquí tenemos música para video. Aquí tenemos varios, ¿verdad? A ver cómo suena. ¿Se escucha el sonido? Sí, se escucha. Okay, sí, se escucha. Excelente. Vamos a ver esta otra. Bueno, esta sería una. Y aquí ponemos, quiero ver, aquí hay música para video de YouTube, música para blog, fondo de música, etcétera, ¿verdad? Música de película, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otra forma de hacerlo también en YouTube. Lo único que ahí tendrían que descargar la música, ¿verdad? Igual, bueno, aquí también se descarga, solo que en YouTube tendrían que hacer como una especie de aplicación para hacer eso, ¿verdad? ¿Y cómo se hace? Bueno, en YouTube también hay música sin copyright para anuncios. Simplemente se meten a YouTube. Y allí ustedes buscan música sin copyright. En Google se puede poner youtube.mp3 y ahí salen un montón de, okay, de páginas donde se puede descargar la música que se halló. De okay, hecho, perfecto. Eso se puede ocupar hasta con cualquier video. Exacto, se puede ocupar hasta cualquier video, tiene toda la razón. Así que, bueno, aquí ya el compañero ya nos comentó. Muy bueno, excelente. Tenemos ya varias opciones de poder sacar música, videos y fotos. Bueno, vámonos al anuncio. El anuncio es rapidito, está comiendo el tiempo. Vamos a subir el arte, subir archivos. Vamos a hacerlo así un poquito rápido. Chicos, porque por el tiempo, ¿verdad? Se puede hacer mucho mejor, pero solo más o menos para que vean cómo es que se trabaja, porque yo sé que más de alguno dice, yo no sé cómo es que se trabaja esta plataforma, aquí lo estamos aprendiendo en forma rápida. Okay. Ahí está. Uy. Podríamos ocupar todo el fondo con el cake o con el pastel. ¿Sí? Y aquí colocar lo que es las letras. Vamos a ver acá. Veamos el título. Sería 20% cuento. Envío gratis. Solamente eso le vamos a colocar para que llame la atención, ¿verdad? De ahí lo demás está en el copy. Vamos a ver. Tenemos otro tipo de letra.
encuesta. ¿Cómo lo ven? Más o menos. Sí, se mira más la letra. Y obviamente vamos a colocar también el, lo de, ¿cómo se llama? El logo, ¿verdad? Y vamos a colocar el logo acá. Como les comento, obviamente se puede hacer mucho mejor, pero por cuestión de tiempo, ¿vale? Solamente para que más o menos vean cómo se hace. Aquí lo pueden estar ahí traveseando. Inclusive este logo se puede hacer transparente. Ahí está. Lo ponemos del otro lado. Mejor de aquí va. Y aquí le ponemos animar. Tenemos acá. Subir. Mire cómo se ve. ¿Ah? Fundir. Aparecer. Está interesante porque ahí está el efecto de Zoom, ¿verdad? Le vamos a dejar esto. Ahí está. Perfecto. Ya tenemos nuestro. Y si quiero agregarle música, le puedo agregar música también. ¿Son cuántos segundos? 5 segundos de efecto. Le puedo agregar música. Ya vimos dónde sacar la música. ¿Cómo le agrego la música? Aquí, en subir, subir archivos. Y ahí selecciono mi fondo musical. Pero a ver si tengo alguno aquí a la mano rapidito. Para no ir bajando nada. Veamos. Vamos a ver acá. No. A ver otro. ¿Qué hace donde podría encontrar uno? Acá tal vez veamos. Ah, aquí hay un audio, ¿eh? Solo por hacer el ejercicio, que el audio no sé qué rayos dice o qué, cómo es la cosa ahí. Ah, aquí teníamos uno, ¿eh? Pues este vamos a colocar. Vale, vamos a ver cómo se ve. Ah, tenemos aquí efecto de audio. Ok, vale, vamos a ver. Y acción, ¿cómo se ve? Ok, perfecto, hoy lo descargamos. Carga. Bueno, y ahí me está descargando el video. Como les dije, pues pusimos cualquier audio. Solo por efecto para hacer un poco. Esto obviamente se puede mejorar muchísimo. Sí, se puede mejorar bastante. Pero por efecto, pues del tiempo, pues no lo vamos a hacer. Descuento por ciento envío gratis. Ahí está mi video. Ok, ya estuvo. Ya lo hicimos. Ahora va a la landing page. La landing page, como dijimos, pues es una página de aterrizaje. Una página de aterrizaje donde mi prospecto va a llenar el formulario. Aquí está. Esta es una de las landing page que hemos creado para un cliente de una promoción ya hace un ratito. Pero por ahí nos quedó en el cajón de los recuerdos y no sé por qué me aparece así. Vamos a ver, se desconfiguró. Vamos a arreglar esto. Historia.
Ahí está, hoy sí. Aquí está la landing. Era pues una jornada de poderes en Estados Unidos, que es para esta empresa, estas dos empresas. Y pues este formulario me lo inventé ayer y lo instalé acá. Aquí está, fue el anuncio que ocupamos en Facebook. Y aquí está pues la landing. Entonces aquí está la opción para llamar. Esta de acá, llámanos. Aquí está parte de la publicidad. Aquí para de una sola vez que nos hagan la cita. Y datos interesantes para los que tengan en cuenta. Requisitos para inscribir nacimiento de salvadoreños ocurridos en el extranjero. Y aquí está todos los requisitos, porque eso se trataba, ¿verdad? Cualquier duda, llámenos, brindamos servicios de consultas o cita ahí, que nos den de una sola vez. Ok, esta es una página. Realmente, como es una empresa que no tenía mucho de estar, no había prueba social, pero sí de repente colocamos una información interesante, ¿verdad? Que a la gente le podría interesar. Y obviamente, pues, la parte de la publicidad que es esta. Y el formulario, eso siempre tiene que estar, el formulario. Y la opción para llamar. ¿Ok? Ahora bien, esto es lo interesante, que este formulario fue creado, aquí dice, en Hotspot. Y lo insertamos acá. ¿Qué significa? Que nosotros vinimos y creamos en Hotspot el formulario. Abrimos una cuenta, se creó el formulario y luego vinculamos la cuenta al Hotspot. ¿Qué significa eso? Que todos los que se inscriban aquí me va a caer en la base de datos de Hotspot. Y aquí con esta base de datos yo puedo hacer una secuencia de correos electrónico, ¿sí? Una secuencia, aquí está la secuencia. Solo que es para hacer eso, tengo que tener la versión de paga, por lo que veo acá. Lo puedo hacer también con MailChimp, MailChimp tiene esa opción. Lo puedo hacer también con con ActiveCampaign, también ActiveCampaign se parece bastante, se puede hacer correos automatizados, etcétera. ¿Vale? Entonces, eso es lo interesante de ocupar este tipo de plataformas, que nos ahorran un montón de tiempo. Porque de repente venimos, pues, llenamos los datos y automáticamente, pues, aquí nos cae. Y de aquí podemos hacer nosotros la base de datos. Por ejemplo, aquí en contactos, aquí podríamos tener base de datos. Pero como es una cuenta solo para el curso, no tiene nada. Pero podríamos hacer el ejercicio y llenar acá los datos. Pongamos estos datos, le damos enviar. Ahí está, gracias por enviar el formulario. Veamos acá, ¿qué sucedió? ¿Lo captó, no lo captó? Veamos. Aquí está, ¿eh? Estos son ejemplos, pero esto es lo que acabo de hacer yo. Este es el que acaba de suceder ahorita. ¿Ok? Justo este. Y aquí es donde yo creé el formulario. Bueno, no lo creé aquí, aquí se lo enlazó el formulario. Vamos a crear uno, de forma rápida. Redes sociales, marketing, aquí está, formularios. Voy acá. Aquí tengo ya el formulario creado, creo otro formulario. Y aquí lo puedo poner, aquí, en este caso, como yo estoy utilizando una plataforma que se llama WordPress, en WordPress, donde se crea la mayor cantidad de páginas web, en WordPress. Es el editor más famoso del mundo ahorita y en el cual hay más recursos para aplicar. WordPress. Obviamente hay muchos más editores, ¿verdad? Pero este quizás es el que más se ocupa a nivel mundial. Y es el que ocupamos nosotros. Aquí creamos nosotros la página, la landing page. Para explicarles cómo funciona WordPress, si nos tardaríamos bastantito.
Así que eso tendría que ser como en otro curso. Pero si no lo pueden hacer en WordPress, como les decía, también este tipo de plataformas tienen la forma de hacer una landing page. Ahora bien, la campaña que nosotros vamos a hacer no va a ser de landing page por obvias razones. Tendría que explicar cómo armar una. ¿Sí? Cómo armar una. Si no, pues, entonces, hacerlo pues con una de estas opciones, ¿verdad? Una de estas opciones. O simplemente no hacerla. También hay otras plataformas que se especializan solo en landing page, como por ejemplo Xur. Xur es una plataforma que se especializa nada más en landing page. Quiero ver qué otra hay. Quiero ver, ahorita solo me acuerdo de Xur, pero hay varias. Hay varias plataformas que solo se utilizan para landing. Solo para eso nada más. Es decir, páginas de aterrizaje. Y son bastante interesantes, bastante prácticas. Es decir, que se puede utilizar... Wix. Wix creo que también. Wix también tiene, ok. Sí, Wix es bien práctico, es cierto. Habría que ver si Wix permite la instalación. En teoría la tendría que permitir. Pero habría que ver si Wix permite la instalación de los píxeles para medir y traquear las conversiones. Habría que ver eso. Que eso de los píxeles vamos a verlo mañana. ¿Cómo es que funciona eso? Solo para que ustedes lo sepan, pero como les digo, la campaña va a ser netamente para mensajes, un poquito más práctico. Vaya, aquí tengo yo plantilla en blanco, plantilla de registros, aquí ya me dan una sola vez, y ponte en contacto con nosotros, suscripción al boletín de noticias, asistencia técnica, descarga de ebook, suscripción de eventos, sugerencias de plantillas nuevas. Vamos a poner la que pusimos, que era esta. Registro. Lick, una consulta. Sí, de todas esas páginas, ¿cuál sería la más recomendable para iniciar con toda la recolección de datos? O sea, ¿cuál cree usted que es la mejor? ¿A qué se refiere con esas páginas? O sea, con estas páginas en donde se puede crear las landing page, o sea, las plataformas. Ah, ok, las landing. Ajá. Fíjese que realmente a mí me gusta más trabajar en WordPress, porque yo la armo como yo quiero. Pero, como le digo, sí se necesitaría cierto conocimiento para poderlo armar ahí. Tal vez una de las que más he visto que sí funciona es Xur. Xur es muy práctico, pero hay más. Vamos a buscar otra. Había otra que también me gustaba, que la ocupan bastante otras agencias. Déjenme ver. Pero Xur creo que se paga, ¿verdad? Sí, o todas se pagan. Si usted no quiere pagar, podría ser una de estas plataformas, ¿verdad? Como por ejemplo HubSpot o por ejemplo Mailchimp, que puede crear su landing page ahí. Obviamente va a ser un URL así largo, ¿eh? Como este. ¿Verdad? No va a ser dedicado. Eso sí. Esta podría ser un Bones. Creo que es una de ellas. Vamos a ver qué más. Bueno, Mailchimp. Aquí está. ¿Se puede hacer? Pero en WordPress se puede crear también una landing page. O sea, yo le pregunto para empezar, ¿verdad? Como para empezar algo. Sí. ¿En WordPress se puede crear una landing page de manera gratuita? ¿O siempre hay que pagar? No, siempre hay que pagar. En el caso de WordPress, en sí la herramienta WordPress es gratis. Lo que se tiene que pagar es un hosting y un dominio, eso sí. Pero si no quiere pagar, esas son las opciones que tiene, ¿verdad? Bueno, hay otra opción que podría utilizar WordPress y hosting gratis y dominio gratis, pero... no se les recomienda. Los botan, los dominios gratis de sí, un rato a otro los botan. Ajá, es complicado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Sí, aquí hay varios, ¿verdad? Hay varios. GetResponse, creo que es bueno, si no me equivoco. Ya lo he oído mencionar. Para hacer landing page. Pero sí podría ocupar un CRM. Estuvimos viendo la vez pasada Mailchimp, ahí se lo puede ocupar. Puede ocupar ese CRM. Ok. O ese de acá. HubSpot.
Vamos a ver acá. Iniciar. Tenemos acá. Vale. Y aquí podemos transformar nuestro formulario como nosotros querramos, ¿verdad? A ver acá, le podemos cambiar aquí. Editar. A ver, email. Acá, email. Voy a poner correo. Y voy. Estuvo listo, dice acá. Aquí puedo agregarle, quitarle campos. Por ejemplo, puedo poner esto. Acá. El nombre de la empresa. O al revés, dice, no, esto no me interesa, lo voy a borrar. Bien, vamos a ver otra cosa. Dirección podría ser. Ahí está, la dirección. Estado, región. Etcétera, ¿verdad? Lo que yo quiera poner, como yo lo quiera hacer. Y le damos a actualizar. Publicar. Ahí está ya. Voy a cerrar acá. Voy a, en este caso, como están vinculadas las cuentas, voy aquí a WordPress. Voy a actualizar, ya que me tiene que aparecer el otro formulario, en teoría. Ahí está, ¿ve? El 5 de abril. Ahora bien, si me voy acá, voy a copiar el código corto y lo voy a pegar. Me voy al editor de bloques en WordPress y voy a copiar el código. Voy para acá y aquí copio el código, lo pego y le doy a actualizar. Ahí está, ¿ve? Estado, región, dirección, bla, bla, etcétera. Esto me aparece aquí porque vamos a ver por qué razón. Vamos a ver uno nuevo. Porque me captó la IP. Por eso me aparece. Me captó la IP de la máquina y me puso los datos. Por esa razón. Me aparecen los datos ahí. ¿Qué es la IP de la máquina? Bueno, la IP es como el DUI del dispositivo. Nadie puede navegar en Internet si no tiene una IP, es decir, como el DUI. Sí, entonces lo que hizo Hotspot fue que me captó el IP y me volvió a poner los datos, como quien dice, para que no los ponga otra vez, aquí le voy a ayudar, ¿verdad? Así que ya tenemos nuestra nueva formulario de contacto y ya. ¿Alguna pregunta? Ya me están apurando, Paola. Bueno, chicos, llegamos hasta acá entonces. Dios me los bendiga a todos, nos vemos el día de mañana.